Se está conectando otro profesor, creo, Rocket Bande. Yes, tengo dos celulares que están conectando el celular y lo que es la. Yeah, very good. Okay, now, one, two, and let me shake. Ah, good. Okay, one, two, three. Shake your hands. Good. Yes? Vamos a ir relajados para empezar la clase today. Good. Now, let's continue, please. Let's continue. Okay, good. Ya hemos cantado. Ahora nos dirigimos a lo que es el book. Yes? Let me check book. Excellent. Yes? A ver, students, aquí tenemos our book. Yes? Our book. Yes. Hay algunos que tienen book, otros no tienen book. ¿Ya? Yeah? Los que no tienen book, no se preocupen. Igualito lo vamos a resolver aquí, please. Y los que tienen book, el que tiene su book, el que pudo comprar, él puede abrir su, en la page number, open your book, page number 24, ¿ya? El que compró su book, page number 24, en la page number 24, ¿ya? El teacher, que... Teacher, soy Jericho. Profesor, disculpe por interrumpir, pero eso lo van a mandar en la plataforma. También lo voy a subir a la plataforma. Yeah, no se preocupen. Pues le digo, los que no tienen book, no se preocupen. Igual lo van a ver. ¿Ya? Así que, don't worry. No se preocupen. Vamos a trabajar juntos. ¿Ya? Pero el que tiene su book, ya sabe dónde ir. Page 24. Teacher, ¿qué página? Page number. Let me check. Open, please. Open, page, teacher. Page number 24. A ver si usted puede ver acá. Page number. Page number 24. Page number 24. Yeah, it's the page number. Page number 24. Voy a salir de acá de la. Yeah, page number 24. Ya está. Bien, chicos. A ver. Ahora sí, please. Vamos a continuar. Ya vamos a continuar. Dice acá. Yes, very good. Let's read and write the names. Yes? Vamos a leer y escribir sus nombres, right? Okay, dice, my sister Liz gets up. Ah, we have to remember, tenemos que recordar, recuerdan cuando decíamos, I get up, yo me levanto, right? I take a shower, yo me doy un baño. I brush my teeth, yo me cepillo, ¿verdad? I get dressed, ¿verdad? Yo me wash TV, I watch TV. I do my homework. Profesor, I do my homework. Profesor, tell me. Yo tanto ver watching TV, me dolió mi cabeza, casito me reviento. Don't watch TV, please. Hace daño que watch TV. Now, please, ahora sí, listen, please, listen. Yeah, listen. One, two, and three, listen. Track 14. Poem. My Four Sisters. My Four Sisters. My sister Liz gets up at 6. She takes a warm shower and feeds the chicks. Yes. My sister Helen gets up at 7. She goes to school and gets back home at 11. My sister Kate gets up at 8. She wears her blue dress and gets to work very late. My sister Sue gets up at 2. She eats her lunch and watches TV with a shoe.
Excellent, very good. Yes. So again, teacher, again. Vamos a discover the names. Yeah. Who is Liz? Track 14. Who is Helen? Yes. Now. Poem. Helen. My four sisters. Escuchamos a Helen first. Liz. My sister Liz gets up at 6. She takes a warm shower and feeds the chicks. My sister Helen. Okay, vamos con Liz. Liz dice, a ver, let me check. Vamos a discover Liz. Yeah, dice, my sister Liz gets up 6 o'clock. She takes a warm shower, un baño cálido, caliente, and feeds the chicks. Y alimenta a los pollitos. So, Liz is. La de la esquina de abajo. Number two, number three, or number four? Four. Very good. Number four. Yes. Next, vamos con Helen. Helen, student. Vamos con Helen, please. Con Helen. Let me check. Helen. ¿Qué vamos a colocar Helen? All right, Helen. My sister Helen gets up 7. Gets up at 7. She goes to school and gets back home at 11. Yeah, so my sister Helen gets up at 7. Three. Yes, there you go. She gets back home at 11. Regresa a la house at 11. Yes, good. Excellent. Now, the next sister, Kate. Vamos a discover who is Kate. My sister Kate gets up at 8. She wears her blue dress and gets to work very late. Excellent. A ver, my sister Kate gets up at 8. She wears blue dress and gets to work very late. Number? Number two. Very good. Number two. Yes? Now, my sister Sue. My sister Sue gets up at 2. She eats her lunch and watches TV with a shoe. Oh my gosh. Track 14. Poem. Yes, number one. So, in the last part, dice chicos, she washes TV with a shoe. Solo ve zapato, solo ve television con un zapato. Oh my gosh, yes, can you see? Only she has one shoe. Solo tiene one shoe. Oh my gosh, that's amazing. That's awesome. Good, excellent. Yes, let's continue. Very good. Now, students, we are going to do another page. Vamos a hacer la siguiente page. Yes, la siguiente page. Very good. A ver, acá dice una funny activity. Okay, let's do a funny activity. Yeah, let's do a funny activity. Yeah, vamos a hacer una actividad divertida. Yeah, funny activity. Para eso, please, vamos a utilizar lo que es el Zoom. Digo, I'm sorry, el chat Zoom. Yeah. Vamos a usar lo que es el chat Zoom. ¿Para qué dice chat Zoom? Porque ustedes me van a escribir, ¿sí? ¿Ya? Ustedes me van a escribir una sentence, una oración, porque vamos a usar el chat Zoom. ¿Ok? El chat Zoom. Good. ¿Ok? Así que, students, ¿qué van a hacer, chicos? A ver, yo voy a activar ahorita el chat Zoom y ustedes me van a armar una oración, ¿ya? Para poder colocar su nota. ¿En inglés o en español? En inglés. ¿Cómo que en español? Si le puedes hacer en francés, mejor, ¿ya? En inglés. En inglés. En inglés. En inglés. Bien, please. Ok, good. Let me check. Good. A ver, ajá, ya está. Bien. ¿Cómo lo van a hacer? Please, it's a fun activity. Yes. Van a ustedes a buscar, puede ser my mom, puede ser my dad, puede ser my brother, my sister, my grandpa, my cousin, my friend. Buscan una acción, ponen la hora en que lo ha hecho. Ya, primero sí. Así, a ver, vamos a guiarnos por acá. A ver. Por ejemplo, yo quiero poner lo siguiente. Yo digo así, quiero agarrar a my dad. Activa el chat. My dad, todavía no, un ratito, pues. My dad, lo que es. My dad. A ver, una acción divertida. My dad goes to school. My dad goes to school. ¿Cómo que teacher my dad goes to school? No imaginemos que ha reprobado, ¿ya? My dad goes to school. ¿Va al colegio con qué teacher? A ver, let me check. Oh, my God, sorry. Se borró todo. Sorry. Se borró todo. Come on, please. ¿Por qué? Why? Come on, please. Let me check. My dad go to school. Mi dad se va al colegio. A ver, come on. Let me check. Algo divertido, ¿ya? Aquí está. With a fork. Se va al colegio con un tenedor, ¿ya? With a fork. Ya está. Un tenedor. Teacher, what?
Se va al colegio. My dad goes to school with a fork. Con un tenedor. ¿Qué más, teacher? What else? ¿Qué más, teacher? Yes. ¿Qué más? Okay, let me check. A ver, please. Y le vamos a colocar a qué hora. A time. Remember, colocar at. ¿A qué hora se va? A ver, let me check. Se va at 7 o'clock. 4 o'clock. Yeah, 4 o'clock. ¿Cómo que, teacher, my dad se va al school con un tenedor? Yes. Por si el dad estaba sonámbulo, pues sí se fue, ¿no? Al school sonámbulo, yes. My dad goes to school with a fork at 4 o'clock. Yes. Ya escribí mi oración, yes. Ok, ustedes pueden crear también su propia sentence. Seguían aquí, si quieren hablar, acá seguían. For instance, gets up, then starts, takes shower, eats breakfast, gets dressed, steals, goes to school, in the college, brush kids. Remember, si his es para un boy. Si es hair, es para una girl, no se pilla sus dientes. It's lunch, almorzar, goes back home, ir a ver a casa, watch TV, ver television, the homework, hacer la tarea. It's dinner, a cenar, and goes to bed, ir a la cama. Yes, aquí están otras actions. ¿Con qué? On roller skates, on purple pajamas, una pijama morada, with blue shoes. Con zapatos azules, by plane en avión. For example, pueden colocar my sister, my sister can go, goes to school, se va al colegio, by plane en avión, ¿no? Imagínate, imagínate que tiene money, que tiene plata, ¿ya? Kiss of her cat, con su gatito, the teddy bear, smile, sonrisa, con one foot, con un pie, with sunglasses, con su lente solar, with the lights off, con las luces apagadas, with shoe again, ¿ya suelen listos? Bien, me escriben en el Zoom, please. Voy a escribir el chat. Tell me, one, two, and let me check, good. A ver, let me check, ya está. Ok, ahí pueden escribir, please. Ahora intenten escribir chat. Go, go, go. Teacher, ¿usted la ha puesto en privado? Sí, yes. La puse en privado. Claro, para que la escriben a mí directamente. Yes. Dice que no vamos a escribir su nombre. ¿No sí, que lo ponemos una de tus oraciones, ¿no? Pero yes, con yes. Ajá. A ver, completa la oración, Piero. Toda la oración completa, Piero, please. Me has puesto una oración nomás. Toda la oración completa, ¿ok? Remember, my brother gets up, se levanta, ¿con qué? Y la hora, please. ¿Ya? Ahí, Piero, completa tu oración, please. Piero, complete your sentence. Complete your sentence. Completa tu oración, please, Piero, come on. El que yo voy a, si es mujer le ponemos Si es una girl le ponen hair y si es un boy le ponen his. Remember, his es para un boy y hair es para una girl. Hair. A ver, en el caso de Piero, ahí sería at Piero, ¿ya? Ahí te tienes que colocar at. Ahí te voy a poner at, ¿ya? Es at. Very good. Piero por lo menos ya presentó ya. Very good. Excellent. My brother gets up. Remember, ese brother gets. También recuerda poner gets, ¿ya? Gets. Gets up. Piero, good. Ahí te he enviado ya. It's gets up. A ver, Leonardo. My brother here? No. Ahí, Leonardo, tienes que corregir, Leonardo. Me ha puesto my brother here now. Come on, Leonardo. Come on, Leonardo. No, ahí sería la idea. Okay, ahí sería my brother. Remember, chicos, en una oración siempre se empieza con capital letter. My brother gets up. Ya, ahí tiene que poner my brother gets up. Gets up at. Y ahí te corrijo, Leonardo. My brother gets up. Let me show Valeria Zapata. My sister, she. Chicos, ya no pongan she ya, porque my sister corresponde a she. De frente, my sister. Watches TV, ¿ya? Ahí Valeria me ha puesto my sister, she. No, my sister. My sister, tell me. Teacher. Tell me, dime. Sé cómo crear una cuenta en Kahoot. ¿Kahoot? No. Yo tengo una cuenta. La próxima clase. Yo sí. A ver,
Ahí, please, corrige. Ese, a ver, Mía, ha puesto Mía. Yo tengo una. At. El nombre es Mía. Mía, tienes que poner at. Yeah? My mom watches TV at. At 5 o'clock. At. Recuerden que siempre en la hora ponen at. A ver, ¿cómo ha puesto Gustavo? My man is. No, ahí tienes que borrar el is, Gustavo. Me ha puesto my man is takes. No. My mom takes a shower. Okay, my mom takes a shower at 7 o'clock. And eats breakfast at 8 o'clock. ¿Está correcto? Ese borra ese is nada más, Gustavo. ¿Ya? A ver, Leonardo. My brother gets up at. Sí, pero Leonardo, me falta completar la hora. My brother gets up at. ¿Cuál es la hora? Tell me. A ver, Brenda me ha puesto. At 2:30. Ah, bueno, ella lo ha hecho al revés. Ella ha empezado la oración. Ya, at 2:30, my mother watches TV. Very good. Brenda, lo ha hecho al revés, pero está correcto también. Teacher, yo también me equivoqué. Oh my gosh. Vamos a ir con Luana. A ver, Luana dice. My dad watches TV at. Ahí, please. Fíjate, no. Ahí está Luana. Corrige. Me ha puesto ahí, fíjate. No. Es at. At 5. ¿Ya? Ahí me corrige Luana. At 5. A ver, Rafael. Rafael me ha puesto my brother watches TV with. Oh, ahí tiene que ponerle with. Rafael. Me ha puesto which. Which significa bruja. ¿Ya? Ponle ahí with. Cámbiale por with. Recuerda, Rafael, se pone así, with. De esa teacher, manera. ¿Hago de nuevo? Sí, hablo de nuevo, please. Corrige. Yo le envié, teacher. Ya, yo le envié. Carla, Carla. Yo lo envié de nuevo. Here. Carla, me has puesto ahí, my friend, here watches TV. No, ahí tienes que borrar, Carla. ¿Ya? Ahí, Carla, please, come on. Me has puesto así, my friend, no, aquí está here, tienes que borrar. Ahí no va here. My friend watches TV in purple pajamas. Ahora sí está correcto, ¿ya? Pero at, ahí te faltó poner la hora. Tienes que buscar la hora por aquí, ¿ya? Good. Let me check. A ver, Jocelyn, my mom goes to bed with, excellent, pero ¿con qué? Ahí te falta Jocelyn, ¿con qué se va hasta a dormir, please? Te falta ahí, ¿ya? My sister, ahí Fabián, tiene que corregir un montón, Fabián, no sé qué me han puesto ahí, Fabián, a ver, Fabián, me ha puesto así más o menos, dice acá, my here, este here no va, ¿ya? Ahí borramos de here, es así, my sister, no, my sister goes, acá tiene que poner la S, ¿ya? My sister goes to school with backpack at 5 o'clock. Yeah, 5 o'clock. Acá tiene que ser o'clock. Yeah, y corrígelo ahí, please. Okay, let me see Fabián, ¿ya? Yeah? E igual, Jocelyn, ahí te falta completar. With both, ¿qué quieres más? With brother, with, I don't know. Yes, ahí complétalo, please. A ver, Valeria Zapata, my sister watched me roller skate with a foot at 9 o'clock. Excellent, very good. Solo que, Valeria, me has puesto with. With significa trigo. Tienes que ponerlo al revés, ¿ya? Ahí se te pone así, with. Así se pone, ya lo corriges ahí, please, Valeria. Me has puesto with de trigo. Next, at 4:30. Now, Carla, at 6 o'clock. Ya, yeah, pero sería bueno, Carla, que pongas la oración completa. Me has puesto solamente at 6 o'clock. Ponle la oración completa, please. A ver, Gustavo. My mom takes a shower at 7 o'clock and eats breakfast at 8 o'clock. Very good, Gustavo. Excellent. Congratulations. Very good. Now, Mia, my mom watches TV at 5 o'clock. Excellent. Very good. Ya, teacher, ya le mandé. Yareli, a ver, Yareli me ha enviado, soy Carla, dice. Ya, Carla, sí, pero te conozco, Carla, no veo tu oración, Carla. Ah, pero tienes que completar la oración, Carla, porque a ti veo de todo, o sea, completa la oración ahí. My man, ese de Carla, me ha puesto my. No se pone así my, tienes que poner así my, ya, my. My man, tienes que colocar, please, Carla, ¿ya? No, digo, Yareli, digo, sorry, Yareli, digo, Yareli. Yareli me ha colocado my, tienes que poner así, my man, ¿qué? My man gets up. Ya, ahí me corriges, please. Yarel. Now, Leonardo, my uncle plays. Ahí tienes que poner, Leonardo, my uncle plays. Yeah, my uncle, let me check. My uncle plays. Yeah, my uncle plays. Good. My uncle plays the guitar. Yeah, now, my mom brushes. Dana, ahí tienes que colocar my mom brushes. Yeah, brushes. Hair, en este caso, sí, trabajas con hair. Hair teeth. Okay. Ahí corriges ahí, please, ¿cómo se llama Dana? Sí, ¿ya? No entiendo. My mom brushes. Sí, yo te mandé. Very good. Si estoy leyendo de una. ¿Mandamos por WhatsApp? Ahora, no, estoy leyendo aquí en el WhatsApp Zoom. Estoy leyendo acá. My dad watches TV at 4 o'clock. A ver, my dad watches TV. Excellent, very good. Luana, ¿está correcto? Valeria Zapata dice: my sister watches TV on roller skates. And with a foot at 9:30. Very good. Está correcto. Vamos acá. Con este Leonardo. My brother gets up at. Excellent. Está correcto, Leonardo. Jocelyn. My man goes to bed with blue shoes at 3. Yeah. Está correcto, Jocelyn. Solamente que le han puesto acá tricky. No es tricky, ¿ya? Es 30. Acá vamos a poner tricky y le han puesto acá. Es así. Es 30. 30. ¿Ok? Ahí lo corrige, Jocelyn.
Next. My brother watches TV at 9:30. Excellent, very good, Rafael. Fabian dice, my sister goes to school with a backpack at 5 o'clock. Excellent, good. My mom takes a shower but playing on one foot on 6 o'clock. Excellent, good. Yay. Carla, my friend watches TV in purple pajama at 6 o'clock. Very good, Carla. Okay, good. Ya les he corregido a todos, chicos, ya. Good. Pequeños errores nada más, ¿ya? Sí, porque por ahí alguien me puso witch, ¿ya? Y la palabra witch significa bruja, ¿ya? No es witch. Witch. Y la palabra with, it means con, ¿ya? With con, ¿ya? Con, with. A ver, me acaba de enviar Sofía Condori. Dice, my dad gets. Remember, Sofía, en este caso digo, get up. Ahí Sofía pones get up. My dad gets up at 5 o'clock to go to her school. No, en este caso, to go here. No puede ser her my dad porque my dad is a boy. Tengo kids. Yeah? To hit school. A ver, Valeria Zapata. My mom takes a shower. Yeah. Mi mamá se toma un baño en avión. Yeah? Very good. Bueno, en avión, ¿no? Quizás tenga su reserva ahí. My mom takes a shower by plane en avión and one foot. Y con un pie. Oh, my gosh. Eso es increíble, ¿verdad? Mi mamá dice, se baña en avión con un solo pie a las 6 o'clock, a las 6 de la mañana. Oh, my gosh. Very good, Valeria. Es un good, una buena oración. Now. Ok. ¿Alguien más, chicos? Finish. Terminamos. Cierra ahora sí el chat. Rafael. Rafael. Jerico. Me envió Jerico. Dice, my brother and dad, mi hermana y mi papá watch TV. Very good. Excellent. Pero ahí te faltó, Jerico, la hora. At. Tienes que colocar at y la hora, ¿no? Buscar una hora por acá. At. What time? At 6 o'clock, at 7, at 8, at 9. Pero no hay nada. Yes, ya, yeah, ahí lo ponen ahora, please. Ok. Bien, chicos, me parece que ahora sí cierro el chat Zoom, please. ¿Dónde? Ya me han escrito, creo casi todos, ¿verdad? Todos se han participado. Excellent. Yeah, excellent. Yeah? Very 5 minutes, good. Teacher. Okay. 5 minutes. Excellent. Very 5 minutes. Ok, good. 5 minutes, teacher. But. Teacher, si está sin audio. Teacher, 5 minutes. Chat. 5 minutes to chat. Teacher. Chat, teacher. 5 minutes. ¿Entramos de nuevo? Teacher, ¿está en las nubes? Teacher, está paralizado. Estamos hablando. ¿Alguien se llama primeros auxilios? ¿Alguien se va a llamar primeros auxilios? Le di un paro cardíaco. Teacher, su audio está apagado. Le di un paro cardíaco al teacher. Su audio, por eso. Un paro quietado. No se la escucha. Le di un paro quietado. Creo que salió el teacher. No, sí está acá, solo que su audio lo tiene apagado. Ah, sí está. Teacher. Okay. Teacher, active su audio. Sí, yes, teacher. ¿Qué le pasa al teacher? O si no, yo escribo por el chat, ya que no se le escucha. Se quedó en el chat. Seguro estaba hablando con alguien. Hola, chicos. Ok, good. Ya pude corregir a todos, ¿ya? Bien. Bien, chicos, ahora sí voy a clausurar lo que se trata. Vamos a Kahoot. Yes, ya. Yeah. Y la próxima clase podemos jugar lo que es Kahoot. Yeah. Muy bien. Let me check. Vamos a jugar Kahoot. Si me pierdo. Ya nadie va a poder escribir, chicos, ya en el Kahoot. Digo, es en el Kahoot, digo en la clase. My gosh, yes. Bien, chicos, ahora sí, continúo. Ya nos falta poco, ya nos falta poco tiempo ya para poder ¿cómo se llama? Terminar con la clase. Ya, yeah. Good. A ver, students, en esta última parte, for example, aquí vamos a tener time, lo que es la hora, yes, lo que es the time. For example, yes, vamos a listen again y vamos a completar lo que es the time, yes, good. Let me check, please, students. Okay, good. Bien, students, pero como ya el tiempo nos está ganando, students, lo que vamos a hacer ahorita es salir y volver a entrar, ¿ya, chicos? Tell me, vamos a salir y vamos a volver a entrar. ¿Ya un ratito, please? Ok, teacher. Esto está en la page number. Esto está en la page number. Oh, let me check. A ver en qué page está esto. Está en la page number 26. Está en la page number 26, ¿ya? El que tiene su book,
busca la page number 26 y vamos a poder buscar ahí. ¿Ya? Bien. Bien, students. Entonces, para completar esta parte, please. El teacher es diferente con imágenes verdaderas de niñas y niños. ¿Cuál se lo veo? Se bugueó, se bugueó. Ya, students, ahora sí. Ya, chicos, volvemos, ¿ya? Volvemos, please. Volvemos para poder realizarlo, ¿ok, students? En el mismo enlace regresamos, students. Regresamos en el mismo enlace. Oh, okay. Let's go back. Regresamos. One, two, three. Let's go back.